A su regreso a México, la actriz despejó la incógnita Sean Penn y Kate del Castillo en su encuentro con El Chapo Guzmán en 2015. Foto, Twitter. Kate del Castillo al fin pudo tocar suelo mexicano después de que se autoexilió por miedo a represalias del gobierno tras haberse involucrado con Joaquín El Chapo Guzmán. El encuentro entre la actriz y el prófugo era para que éste le diera los derechos para realizar una película sobre su vida. Desde la polémica no se ha sabido nada sobre el proyecto, pero se ha rumorado que la protagonista de La Reina del Sur tiene contacto con Emma Coronel, la esposa del delincuente, cosa que ella aclaró en conferencia de prensa. «No tengo ningún contacto con ella, Emma Coronel. Y no tengo planeado en un futuro pronto hacer nada de esto. Si llegara a decidir hacerlo, hablaré con quien se tenga que hablar, si se tiene que hablar con ella», dijo la actriz a la prensa mexicana. «Han salido tantas series y películas del señor que, primero tendría que terminar su juicio y segundo tengo muchos proyectos como productora y actriz. No es mi prioridad.